todos. Muchas gracias al Ayuntamiento de Mendavia por recibirnos. Parecía que no iba a llegar nunca este día. Desde aquel mes de octubre o noviembre del 2019 que tuvimos la primera toma de contacto. Pero bueno, por fin, todo lo bueno se hace esperar y estamos aquí en una fecha un poco distinta. No es la primera vez que hacemos el Rey de la Fava o la Reina de la Fava fuera de las fechas habituales. Y estamos en un mes de marzo, un día muy soleado, aquí en Mendavia para hacer la elección del próximo rey o reina de la Fava. Muchas gracias, como decía, al Ayuntamiento de Mendavia por la confianza que habéis depositado en la Asociación Rey de la Fava y en la Peña Multipalaya de Pamplona, que llevamos muchísimos años haciendo esta fiesta, por querer recibirnos y por querer hacer esta fiesta aquí con vosotros. No os vais a arrepentir. Tenéis ayuntamientos de cerca que recientemente lo han hecho y os lo pueden decir. Y sin nada más, María José, te doy la palabra y muchas gracias por todo. Buenos días y bienvenidos, niños, niñas, padres, hermanos, compañeros, miembros de la Sociedad Jútico Alaiac y de la Peña El Rey de la Fava, Fernando Ualde, historiador y conductor del evento, compañeros y compañeras del Ayuntamiento, bienvenidos a este acto de elección del Rey de la Fava. Esta fiesta que nunca hemos visto en Mendavia y que espero que disfrutemos todos de ella. Aunque claro está que los que más van a disfrutar, creo yo, los que van a subir aquí a comer el rosco, ¿eh? Pero bueno, también es verdad que estarán que serán los que más nervios van a pasar. ¿Estáis nerviosos? Sí, un poquito. Bueno, venga, pues pronto se pasará. Y bueno, pues esta fiesta, igual os preguntáis, ¿no?, ¿qué es esta fiesta o cómo ha llegado hasta aquí? Bueno, pues la historia de esta fiesta, bueno, pues ya os contará Fernando Ualde de qué se trata y bueno, desde qué años, que es una fiesta milenaria, ¿no? Él os contará. Y bueno, pues yo lo que sí os puedo contar es que el Ayuntamiento fue el que solicitó a la Sociedad Rey de la Fava que se celebrara, si le parecía bien, esta fiesta en Mendavia. Además, alegábamos que éramos una ciudad amiga de la infancia, que trabajábamos con UNICEF, que teníamos un programa de infancia y también participábamos en el programa de participación infantil y adolescente del Gobierno de Navarra. La solicitud la hicimos en el 2019. A mí ya me habían comentado algún maestro que me había hablado de esta fiesta, ¿no?, y que, bueno, pues que a él le parecía una fiesta muy bonita para celebrar con los niños y niñas del colegio. Y bueno, pues se quedó ahí, ¿no?, hasta que llegó la oportunidad en el 2019 de solicitarla. Pero teníamos que haberla celebrado en el 2020. Pero, ¿qué pasó en el 2020? ¿Qué pasó en el 2020? ¿Qué pasó en marzo del 2020? Que llegó el COVID y nos fastidió, ¿verdad? Pero bueno, ya ahora, pues después de todo este tiempo, pues creemos que ya nos podemos poner en marcha, ¿eh?, y no nos hemos olvidado ni tanto nosotros ni la Sociedad Mútico Alaiac de que esta fiesta estaba pendiente, ¿no? Entonces, pues bueno, la fiesta del Rey de la Fava es una fiesta en la que podemos todos, pero principalmente pueden los niños y niñas, aprender historia, tradición, siendo ellos los protagonistas. Y a la vez divertirse, implicándose así en la historia de Navarra, de Mendavia y en su propia historia. Eso es lo que pretendemos, que ellos sean los protagonistas de su historia también y de la historia de Navarra y de Mendavia. Este acto de elección es más íntimo, pero esperamos que el día de la coronación, que se celebrará el 23 de abril, pues participe gran parte del pueblo y que hagamos una fiesta muy bonita entre todos. Y ya por último, pues no me queda más que agradecer otra vez de nuevo a la Sociedad Mútico Alaiac y a la Peña El Rey de la Fava
que hayan, no sé si es lo mismo o no es lo mismo, no, no, bueno, muy bien. Pues eso, agradeceros que hayáis venido hasta aquí, ¿no? Y también a todos los que habéis colaborado, a la Pima Virgen de Legarda, al Colegio Público San Francisco Javier, a la Banda Nueva Alegría y a Domingo Urtasun, párroco de Mendavia, ya que la celebración de la coronación se celebrará en la parroquia San Juan Bautista. Bueno, pues gracias a todos, porque la colaboración de todos es imprescindible para hacer cualquier celebración. Y gracias también, pues, a todos los que estáis aquí. Espero que disfrutéis, que disfrutemos todos. Y bueno, pues acabo ya. Muchas gracias y le paso la palabra a Fernando Ovalde. Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, agradecer a María José sus palabras y agradecer a la localidad de Mendavia la hospitalidad que nos viene ya mostrando desde que hemos empezado aquí todas las gestiones para materializar esta fiesta que hoy va a conocer uno de sus hitos más importantes, que es la elección del rey o reina de la Faba. No sabemos lo que va a ser. Entonces, que quede patente nuestro agradecimiento por esa hospitalidad, no solamente ya la villa, sino, como ha dicho María José, pues cada uno de los centros de enseñanza, la parroquia, la banda, etcétera, 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 esa implicación que ya se ve que vais a mostrar. Y bueno, pues obligadamente para nosotros es un agradecimiento que en fin, seguro que el 24 vamos a seguir pensando, el 24 de abril, que ha sido todo maravilloso, sin duda. Lo que sí sabemos es que después de que pasa esta fiesta en cada localidad, el recuerdo es imborrable. Todavía no conocemos ninguna localidad que se haya quedado descontenta, que se haya quedado descolocada por lo que ha visto, y por el contrario, da igual el color del ayuntamiento, da igual lo que sea, que al final todos se quedan muy, muy contentos, muy satisfechos de vivir lo que han vivido, como lo vais a vivir en Mendavia el próximo 23 de abril. Es una cita con la historia, con la historia de Navarra. Estamos en el viejo reino de Navarra y además Mendavia de esto sabe mucho, porque además le ha tocado, en esa suerte de lava, le tocó ser fronteriza, con lo cual pues sabe mucho de enfrentamientos con otros reinos, de incendios, de saqueos, y bueno, pues hay que tener un poco el conocimiento y la perspectiva de todo ello, y desde esa perspectiva pues saber que vamos a poner en escena una parte importante de nuestra historia. Cuando decimos una parte importante, recordamos que fuimos un reino, que fuimos un estado independiente, que tuvimos nuestros propios reyes, nuestro ejército, nuestra moneda, y que eso pues duró lo que duró, y hasta el año 1512, que tuvimos la invasión de Castilla, como bien sabéis y como bien vivisteis aquí también, ya con los prolegómenos previos. En 1507 aquí teníamos la batalla de Valdegón, con la famosa muerte de César Borgia, etc. Y lo que vamos a poner en escena pues es precisamente ese recuerdo de que fuimos un reino que tenía su rey y que lo proclamaba bajo un ritual muy concreto, que es el que vamos a vivir en la iglesia parroquial de San Juan Bautista el 23 de abril. Que sepáis que lo que vamos a vivir es realmente una recreación fiel de lo que era la coronación de un rey en Navarra. En concreto, lo que vamos a poner en escena es el ritual que se vivió en la coronación del rey Carlos III. Ese ritual se conserva en el archivo de la Catedral de Pamplona y lo vamos a recrear, lo vamos a reproducir tal cual. Además de eso, de enfrentarnos a esa propia historia, nosotros lo que buscamos es que vosotros, los niños, las niñas de Mendavia y de los pueblos del entorno, pues que conozcáis un poco mejor la historia. Ahora ponemos la televisión y nos hablan de todos los sitios y muchas veces nos olvidamos de la historia propia de aquí, que es la nuestra, que son nuestras raíces y es la base de nuestra identidad, al fin y al cabo. Queremos que conozcáis un poco mejor la historia de Navarra y queremos que esta fiesta sirva también para vosotros y para vosotras para conocer la historia propia de Mendavia, que no sea algo ajeno. Muchas veces hablamos siempre de Navarra, la historia genérica, los reyes, las batallas,
pero la historia de la localidad queremos que la conozcáis también. Y esta fiesta ha de servir también para ello, para poner en valor toda esa intrahistoria de Mendavia como localidad anfitriona este año, para que tengáis un reconocimiento también hacia esas generaciones pasadas en las que nosotros nos fijamos, son nuestra referencia, son nuestro espejo en el que mirarnos. Y además, aprovechando que Mendavia está en ese programa de infancia, de ciudades hermanas en torno a la infancia, que recordemos también que detrás de toda esa historia de nuestros antepasados aquí hay unas lecciones de vida que son importantes conocer y aprender, ¿eh? Estamos ante unas generaciones, las que dejamos atrás, que han basado su convivencia en buena medida en la solidaridad, en la amistad, en el compañerismo, en muchos, muchos valores que nosotros tenemos que coger, copiar y compartir, ¿eh?, entre nosotros. Además, estamos cogiendo una parte de nuestra historia, ahora que vemos, nos basta poner la televisión y ver los niños que están muriendo en Ucrania, los miles y miles y miles de niños que están saliendo de Ucrania, que están huyendo, pues queremos que por lo menos desde Mendavia haya un mensaje de todo lo contrario. Seguro que alguno de vosotros tiene el padre que cultiva espárragos, ¿eh?, seguramente. Si os fijáis, en la tierra, si cultivas espárragos, lo que recoges son espárragos. Si cultivas alubias, lo que recoges son alubias. Eso es pura lógica, ¿eh? Pues nosotros lo que tratamos de cultivar a través de esta fiesta, que es una fiesta dirigida a los niños, es precisamente lo que tratamos de cultivar, son valores. Valores de compañerismo, la amistad, la solidaridad, el saber compartir, el saber recibir al que es de fuera. Hay muchos valores que hoy están en crisis, que parece que son palabras muy bonitas, que las damos por obvias, y que sin embargo la realidad nos demuestra otras cosas. Por eso queremos incidir a través de esta fiesta en que todos esos valores, hoy más que nunca, cuando estamos viendo todo lo que estamos viendo alrededor, pues queremos que esos valores florezcan, que crezcan en esta tierra en la que nosotros estamos plantando todo ese conjunto de valores, valores humanos. Por lo demás, que sepáis que, bueno, pues la fiesta, como nos recordaba María José, la introducen los Teobaldos, estamos hablando del siglo XIII, con lo cual ya tiene muchos, muchos años, y los Teobaldos son ese grupo de reyes que de pronto pues dejan las batallas a un lado, dejan las guerras a un lado y se dedican a la cultura, se dedican a otro tipo de actividades, ya no son de esos que visten con pieles, que no, estamos hablando de otro tipo de comportamientos, y una de las cosas que nos traen es precisamente esa preocupación por los niños desfavorecidos que había en el reino. Por eso surge esta fiesta, es para ellos, y nosotros lo que hacemos es ser herederos de aquello, y precisamente pues hace 102 años ya esta fiesta se puso en marcha de la mano de Ignacio Valestena, que todos conocéis, el de la canción del 1 de enero, 2 de febrero, y el de tantas y tantas tradiciones que hay por Navarra, y también fundador de la Peña Muticolayac. Y precisamente lo que hace este hombre es crear una fiesta en la que se fusionan ese aspecto histórico de que Navarra tenía un rey y se le coronaba bajo un ritual muy concreto en el que tenía que jurar los fueros, si no, no se le reconocía como rey, eso es importante, eso lo vais a ver el día 23, cómo se hace, lo vais a vivir y lo vais a disfrutar y lo vais a protagonizar. Y lo fusiona todo ello precisamente con esa otra tradición, la del haba, en la que los Teobaldos desde el siglo XIII nos han venido manteniendo durante siglos después, esa costumbre de reunir en torno a la corte, en la festividad del 6 de enero, a los niños para hacerles partícipes pues de esa suerte, del haba, y al niño al que le tocaba, pues ese niño era reconocido como rey durante un día y se le daba el trato de rey y todo tipo de bienes y de privilegios. Bueno, pues esta fiesta la mantenemos viva desde 1920,
Desde 1964 la hacemos itinerante, va recorriendo todas las localidades de Navarra y bueno, pues este año le va a tocar a Mendavia, con lo cual pues lo que queremos es que una vez que pase esta fiesta podáis decir que habéis disfrutado de maravilla, que habéis disfrutado todo y más, que habéis aprendido, ¿eh? Y que además os habéis quedado con una serie de valores que es importante que los tengáis muy presentes ahora y a lo largo de la vida. Nosotros lo que hacemos es sembrar, ¿eh? A partir de ahí sois vosotros quienes vais a adquirir responsabilidades y lo que sí sabemos y tenemos muy claro ahora mismo que el futuro de Mendavia sois vosotros, ¿eh? Vosotras y vosotros. O sea que de vosotros va a depender todo lo que nosotros ahora sembremos en esta fiesta para que vosotros lo llevéis a efecto. Con lo cual vamos a proceder ahora al momento de la elección, ¿eh? Fran nos va a hacer el llamamiento para que vayáis acudiendo uno por uno, lo que conforme se os llame. A ver, lo primero deciros que los que no podéis venir a la tarde a las 4:30 para el reparto de personajes y pruebas de vestuario y eso, nos lo decís antes para que sepamos que no... y adjudicaros igual al personaje antes. Y ya voy a proceder al llamamiento. A ver, Julen Rueda García. Iván Sádaba Aragón. Elena Rollo Fernández. Sancho Aznar. Marco Sánchez Salcedo.
Asier Superviola Úzqueda. Y por último, Carlos Mandado Fernández.
Marco Sánchez Salcedo. La ceremonia de coronación del nuevo rey, a la que estáis todos convocados, se celebrará en esta localidad, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista, el próximo 23 de abril, con la asistencia del rey de Navarra, don Carlos, de doña Blanca de Navarra, del príncipe de Viana y de los representantes de los tres brazos del reino. Rindámosle pleitesía al joven Marco Sánchez Salcedo. Soy Marco Sánchez y voy a ser el próximo rey de la Fava. Estoy muy contento y la verdad es que tenía muchas ganas de salir. Invito a todo el pueblo de Mendavia a venir el próximo 23 de abril a celebrar esta fiesta.